vecinos y vecinas, muy buenos días y sean bienvenidos, bienvenidas a este acto de rotulación de este peatonal que desde hoy llevará el nombre de Peatonal Benigno Rocío Hernández. Un espacio donado por el propio Benigno en pleno conjunto histórico de esta villa de La Orotava que comunica la zona de La Torrita con la calle León. Procedemos en este instante a realizar la lectura del acuerdo plenario certificado por la Secretaria General de este excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, mediante el cual se acuerda la rotulación de este pasaje. Certificado que dice así. Se certifica que el excelentísimo Ayuntamiento en pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 22 de febrero de 2022, adoptó el siguiente acuerdo en forma extractada. Denominación del pasaje Benigno Rocío Hernández. Visto el expediente, instruido como consecuencia del escrito presentado por don Ángel Luis Rocío Pérez, en representación propia y de la familia Rocío Casagón, para la rotulación de un pasaje del municipio a nombre de Benigno Rocío Hernández. Se fundamenta la concesión de la distinción en los datos biográficos y el currículum vitae de la persona a distinguir, los cuales se detallan a continuación. Benigno Rocío Hernández nace en noviembre de 1926, en la calle Rosa de Ara de la Villa de La Orotava. Es el mayor de cuatro hermanos, su padre, Juan Rocío, agricultor y pequeño comerciante, y su madre, María Hernández, costurera. Estudia en la Escuela de la Lóndiga en la calle San Juan y en la Escuela de Don Inocencio García en la calle Hermano Apolinar. A los 14 años viene como extra por las fiestas patronales de la villa y sus tíos Egon Wenden y Luisa Rocío, le dicen que se queden trabajando con ellos en la confitería y café Taoro. Su juventud transcurre entre su trabajo en la confitería Taoro y la colaboración en varias rondallas y agrupaciones de la villa de La Orotava, ya que tocaba el laúd y la guitarra y además cantaba. A finales de los años 40, con su amigo Andrés González, amenizan los bailes en casa de Manuel Pérez, Machín, los fines de semana en el barrio de La Cañada, y es allí donde conoce a la que más tarde, en el año 1952, sería su esposa, Postora Pérez. Del matrimonio nacen seis hijos, Ángel Luis, Benigno, Francisco Javier, Emilio, Jesús Manuel e Isidro. A sus hijos, desde muy pequeños, les inculcó el amor por la profesión de la pastelería y la restauración. De hecho, cinco de sus hijos siguen actualmente en el negocio. En el año 1970 fallece Ego Wenden y Benigno se queda al frente del negocio con su esposa Pastora y sus tres hijos mayores, ya que los otros tres aún estaban en edad escolar, los cuales más tarde se fueron incorporando a la empresa. En el año 1979 cede el terreno que va de la calle Teobaldo Power a la calle León, ahorrando así a los vecinos y vecinas una pequeña distancia para acceder por este peatonal al conjunto histórico de La Orotava. Más tarde, en 1991, se jubila, haciéndose cargo del negocio su hijo mayor junto con sus cinco hermanos. Y es cuando se dedica a su gran hobby, la agricultura. Pues por entonces ya poseía unas pequeñas fincas y todo lo producido iba para el consumo propio, el de sus hijos y para la confitería y café Taoro. En el 2010, Benigno fallece y deja a sus hijos, que fielmente lo conservan y además lo miman, un pequeño legado empresarial al cual ya están incorporados tres de sus nietos, que ya serían la cuarta generación. Actualmente, la confitería y café Taoro Casagón es la pastelería más antigua de Canarias y de las pocas artesanales que quedan. De conformidad con el artículo 40 del reglamento municipal de protocolos, honores y distinciones, el Pleno del Ayuntamiento es el órgano competente para aprobar, si procede, la denominación de espacios públicos. Evacuado el preceptivo dictamen por la Comisión Informativa en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2022, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes y, por tanto, con el quórum que representa la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adoptó el siguiente acuerdo. Acuerdan aprobar la propuesta formulada por Ángel Luis Rocío Pérez, en representación de la familia Rocío Casagón, para que el pasaje que va desde la calle Teobaldo Power a la calle León pase a ser denominado Pasaje Benigno Rocío Hernández. Para que coste y surta sus efectos, se expide la presente orden y con el visto bueno del señor alcalde en la Villa de La Orotava a 3 de octubre de 2022. Procedemos a continuación por parte del señor don Francisco Linares, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, a hacer entrega de este acuerdo plenario que acabamos de leer a la familia del señor don Benigno Rocío Hernández como detalle conmemorativo de este día tan importante.
Pues no sé, voy a hablar en representación un poco de la familia y creo que en representación de mi abuelo, al que probablemente no le hubiera gustado nada este tipo de reconocimiento, que creo que es el valor que tenía y lo mejor que nos enseñó a todos, ¿no? Mi abuelo era una persona bastante especial y que decía muy poco, o sea, decía mucho diciendo muy poco. Estaría muy agradecido, pero seguramente si hubiera estado vivo, no hubiera estado aquí, hubiera estado en la casa o en la finca probablemente, porque bueno, no creo que para él representase nada dentro de su generosidad el acto de haber cedido esto a la gente al final. Así que muchas gracias en nombre de todos. Bueno, pues estos son de los actos que nos emocionan a todos, a todas, porque por este pasaje que hemos pasado todos, que llevamos viendo desde hace décadas, pero las cosas no ocurren porque sí. Alguien tuvo que haber habido hace décadas atrás que tuvo lo que Óscar dijo ahora, la generosidad de ceder a cambio de nada. Este pasaje, que no es largo, que no es ancho, pero que ha facilitado a la ciudadanía de esta parte que pueda conectarse con el casco de una forma rápida, a cambio de nada. Y cuando Ángel Luis nos comentó hace ya algún tiempo atrás la posibilidad de que este pasaje llevara el nombre de su padre, del padre de todos y del abuelo de todos y todas que está aquí, indiscutiblemente que el compromiso que la corporación tuvo desde el minuto uno fue decir que sí. No hay nada mejor que hacer reconocimientos justos que la historia de los pueblos hace a personas justas, generosa y discreta. Yo lo conocí mayoría y a tu madre también, a la madre, a la abuela, a pastores, porque bueno, creo que todos los que estamos aquí somos clientes, usuarios de Casa Ego, aunque sea Egon Wenden, pero para todos es Casa Ego. Y bueno, han jugado un papel fundamental en la idiosincrasia y en la marca Orotava durante décadas y décadas. La verdad que fue un reto importante cuando don Egon Wenden muere, que bueno, las personas que estaban allí, empleados de la casa, en este caso, pues bueno, Benigno, como el patriarca, asumiera la responsabilidad de una mochila cargada de suceder a una empresa con una solera ya importante. Yo creo que Ángel Luis, sus hermanos, sus nietos, lo que han hecho es consolidar esto durante más de un siglo. De hecho, en estos días próximos le vamos a entregar un nuevo reconocimiento a esta empresa, dulcería y yo diría factoría social, cultural y tertuliana que nuestra villa ha tenido durante décadas. Y eso juega un papel importante también. Ahí se venden algo más que dulce. Ahí se vende historia, ahí se vende cultura. Y como antes dije, se hacen tertulias de la vida social, política, económica y de la estructuración que en cada instante hay. Y haber sabido conservar eso en los últimos años, haber sabido adaptarlo al siglo XXI, haber sabido expandirse, pero no perder nunca lo que creo que nuestro municipio no ha perdido. Hoy es una ciudad que ha crecido, pero sigue teniendo sabor a pueblo. Ego ha crecido, pero sigue teniendo sabor a ego. Y esto que estamos haciendo hoy es pues, una contribución más. Estoy seguro, Óscar, como tú bien dices, que no hubiera estado aquí o hubiera estado abajo, el último. Pero es justo que estas cosas pasen, porque los que estamos hoy aquí. Pero vendrán generaciones futuras que van a leer ese nombre ahí y por lo menos preguntarán quién fue. Y habrá gente, padres, madres, abuelos, que contarán que Benigno Rocío fue un mecenas de este pueblo por otorgar, dar un paseo, un sitio, una comodidad a este núcleo que fue de los primeros que se construyó en bloques
hace más de 50 años atrás. También este sitio marca una impronta histórica en este pueblo importante también. Y hoy nos sentimos satisfechos, y además sé que hablo en nombre de la corporación entera, que estamos prácticamente todos allí, pues nos sentimos satisfechos y contentos de agradecer a Benigno Rocío y a su familia la generosidad que han tenido con este pueblo siempre. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas, y a ustedes, felicidades.